Los comienzos del vuelo fueron naturalmente para los más osados. Sin embargo, con la incorporación del factor de fabricación en serie, los hitos de travesías que antes parecían imposibles, cruce del océano, récords de altura, velocidad, etc., comenzaron a hacer del vuelo un lugar más popular y con más adeptos. Los avances generados por los conflictos armados, la investigación y la necesidad de llegar a más lugares en menos tiempo forzaron a la aviación a crecer a tal punto que en la historia de la humanidad no se registra un antecedente que demuestre que en solo 100 años el hombre pasó de trasladarse de un lugar a otro con tanta eficacia, velocidad y confort. Tomando en cuenta que el hombre camina y navega desde la primera hoja de la historia, es sorprendente que la humanidad vuele hace poco más de 110 años. La marcada revolución provocada desde el primer vuelo comercial a reacción del de Havilland Comet el 27 de julio de 1949, transportando pasajeros a más de 700 kilómetros por hora cuando el avión volaba a 12.200 metros. Este valor sería el doble de cualquier aparato comercial anterior y es la prueba de que esta industria no iba a detener su avance fácilmente.